Saludando mi gente, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Yo me encuentro de maravilla, gracias a Papá Dios. Si usted que está viendo este video aún no se ha suscrito a este canal, lo invito a que se suscriba y active la campanita de notificaciones y que también me siga en mi cuenta de Instagram, Javier rayita abajo Peralta TV. Mi gente, yo creo que DJ Topo, Arismendi Mañón, tiene la razón con estar tirándole a Mark B, diciéndole que este es un segundero del Alfa, un doble voz, ya que Mark B, como quien dice, ha abandonado su carrera artística por andar detrás del Alfa y el Jefe. Dice el Alfa que por doblar media canción, Mark B cobra como $5,000. Pues este, hace unos días, cuando estaba DJ Topo tirándole, diciéndole segundero, doble voz, Mark B anunció que tenía como una presentación privada, supuestamente, eso fue lo que dijo, una sola, yo creo que era en Puerto Plata, en Maimón, Maimón, Puerto Plata. Pues se han filtrado unos videos por ahí de donde Mark B estaba cantando, y Mark B cantaba y como que quería como que le corearan la canción, y el público durmiendo, increíblemente, mi gente. Televisa presenta Los Tigres que prenden pan de velita. Ay, mi madre. Mi gente, sobre Mozart La Para y Lápiz Consciente, como sabemos, Lápiz Consciente hace unos días en su cuenta de Instagram subió un cortecito de una canción donde se la dejaba caer a Mozart La Para, a lo que Mozart reaccionó a eso que Lápiz Consciente le tiró. Y por aquí, esto fue lo que publicó Mozart La Para, el borrante de un lápiz. Entendimos, mi gente, ¿verdad? Entendimos. Roche RD ha estado haciendo varias publicaciones donde los dueños de discoteca quieren como que Roche RD le baje de $60,000 a 40 por ahí, o sea, como que el precio está muy elevado, que le baje algo. Dice Roche RD esto: un solo corredero, todos los dueños de discoteca atrás de esos $60,000 para bajar al loco para sus discotecas. Dice Roche RD esto: tranquilidad espiritual. Mi gente, en el día de ayer aquí en mi canal les mostré un video de Ubita Gua, donde esta le dice a Roche en público como que ya lo soltaron, que le dé como sus 37 temas. No sé a qué se refiere con eso, o sea, como que ella dice que si Roche no le da sus 37 temas, lo va a mandar para adentro otra vez, o sea, como que le van a hacer una vuelta. Ubita Gua, mi gente, no tiene familia que la aconseje. Ubita Gua, eso no se puede estar haciendo en las redes sociales ni en ninguna parte. Eso es una amenaza en contra del artista Roche RD. Todo el mundo está difundiendo ese video donde tú hablaste. Eso se ve tan feo. Nadie va a querer ayudarte musicalmente por eso que tú hiciste. Ubita, tú no tienes familia. Familiares de Ubita Gua, aconsejen a esa muchacha. Autoridades, usted que está viendo este video, comparta esto con las autoridades. Porque ahorita viene Ubita, una amiguita, y le hacen un bobo a Roche. Hay que cuidarlo ahora. Y las autoridades, que pongan mano dura con usted, que le llame la atención a la familia, que no podemos estar en lo mismo siempre. Increíble. Pues por aquí vamos a ver nuevamente el video, mi gente. Sí. Ya tú saliste, Roche, entrégame mis 35 temas para no mandarte para adentro de nuevo. Tú sabes que yo no juego, te puse a la demente de novia y mírate el charco. Va a seguir. Yo lo que sé, Chucky Mala, ¿eh? Ahí está, mi gente. Increíble. Ubita Gua buscando sonido.
Nada, comenten aquí debajo qué ustedes opinan sobre esto. Perdón, mi gente. Familiares de Ojitagua, llámenle la atención a esta muchacha. Aún hay tiempo. Hablamos ahorita, mi gente.